primero ayer estaba en Gachancicay, así me lo facilitaron. Pero usted, para que se vaya a la casa, tiene que vender todos los que tiene, ¿ok? Sí, bueno, como yo decía las cosas. Pero bueno, aquí me voy como a las 7, 7 y media de la noche. Me voy llegando ya. ¿Pero tiene más que esas o no? ¿Cuáles son las que tiene? Tengo esta y tengo una ya guardada en la droguería porque no puedo cargar todo encima para que no me las quiten todas. ¿Pero muchas o qué? ¿Tiene muchas o qué? No, tengo como 15 paquetes. 20 paquetes. ¿Tiene 20 bolsas de esas? Con esta y con las que están allá. 20. Ajá. ¿Y cuánto vale cada una? Son un paquete en 2.000 o 3 paquetes por 5.000. ¿Y las 20? Las 20 serían 40, pero poniéndolo al combo no sé cómo cuánto serían. ¿40? ¿Y si vende las 20, las que tiene? ¿Qué? ¿Se va para la casa? Sí. Traiga las 20. Nosotros, como ministerio, nos dio... Ya llegó. Bueno. Dios, una palabra que dice que si llenamos la necesidad de los demás, ellos darán las gracias a Dios, le darán la gloria a Dios y orarán por uno con profundo agradecimiento. Entonces, Dios nos manda a hacer este tipo de cosas. Para que esta persona vaya a la casa. Bueno, hay 20, hay 26. Entonces, ¿cuánto serían las 26? Bueno, ya. ¿50? No, ya. ¿60? ¿70? Cuéntalas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. 13, ¿verdad? 13. 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Aquí hay 20. Serían. Pero ya va, no creo. ¿Quién me las va a comprar todas? No, ¿cuántas tiene? Y tiene 6 más ahí, ¿cierto? Sí. Dele. ¿Cuántas? Sería aquí. serían 40. Ajá. Ya. ¿Y las otras? Ya, aquí serían. Serían 55. ¿Y usted está solo acá? Sí. ¿Se vino solo? Sí, bueno, mi hermano está en Gachancipa ahorita, con otro compañero. ¿Sabe que Dios le dice que él ve su esfuerzo, hermano? Sí. Y él lo va a respaldar. Claro. Pero hoy, ¿sabe qué le dice? Hoy le dice que lo ama y quiere que se vaya para su casa. ¿Ok? Y que lo va a respaldar y que está con ustedes siempre, no en cualquier situación. ¿Sí lo sabe o no? Sí, sí, yo le digo algo, como venezolano que yo soy, la verdad, a mí me gusta trabajar y no me gusta que piensen que todos los venezolanos venimos a Agua. Porque bueno, imagínense, vengo desde Usme. Yo sé. Y aquí yo me voy como a las 7, 7 y media y voy llegando a mi casa como a las 11. Y así y me Dios, la paso todos los días. Y Dios ve su esfuerzo. Como dice mi hija siempre dice, Jesús está en mi corazón y me hace fuerte. Y nada me puede pasar. ¿Usted cree eso? Sí, claro, la verdad no me cree, pero yo también voy para la iglesia. ¿Y usted no le tiene... decir que soy cristiano, no. Pero sí, no, a mí no me importa cómo se llame, pero tiene a Jesús en su corazón. Sí, yo voy y le agradezco, porque de verdad que yo cuando me vine para acá, me vine caminando desde Cúcuta a Bucaramanga. Y me quedé en el páramo ese, en la calle, durmiendo, pasando frío de todo. Y bueno, y sí me he encontrado personas que de verdad, sí son buenas personas, de verdad. ¿Y usted ya lo recibió, ya lo...? Sí, sí. Reconoce como su salvador. Me han regalado Biblias y todo. Y usted sabe que él está en control de su vida. Sí. Usted sabe que él pasó por el mismo desierto y lo entiende. Sí, igual. Bueno. Hoy él dice, ve para tu casa a descansar porque te amo. Pero la va a llevar. ¿La va a llevar la bolsa? Sí. Es más, voy a hacer algo, pero me prometes que te vas para tu casa. Bueno, sí, está bien. ¿Sí? Sí, sí, yo me voy. Y el resto del día vas a decir, Dios, gracias, porque tú estás conmigo. Gracias porque me amas y tienes grandes planes para mí, porque los tiene. ¿Se lo cree? Lo tiene que creer. Sí, sí lo creo, de verdad. Tu vida no se mide por lo que estás viviendo hoy, sino lo que Dios va a hacer contigo. Sí, y Él te quiere cerca y el resto Él se ocupa. La Biblia dice que si tú lo buscas por encima de cualquier cosa, todo el resto viene en añadidura. Esa es la añadidura.
Te dejo que te quedes con esas bolsas y te vas para la casa hoy. No, pero escúchame, aunque sea yo, es una. Debe ser una grande y una pequeña. No. Se va para la casa hoy y mañana tiene más para vender. Muchas gracias, de verdad. No sé qué decirle porque es muy apenado, de verdad. No es de pena. Esto es Dios diciéndole, yo solo estoy dando un mensaje. Ni es mi plata que le estoy dando, es Dios diciendo, yo soy el dueño del oro y de la plata. Claro. Y yo estoy encargado de ti, yo me voy a cuidar de ti. No, yo sé que también ustedes dos se lo van a multiplicar. Okay. Y mucho más. Y su oración por esas personas que lo bendicen, no saben lo poderoso que es. También dice que el que morará bajo la sombra del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, así muchas es. Gracias, de verdad, y que tengan una feliz tarde. Que muchas gracias, bendiga. Chica. Ve a tu casa, dale gracias a Dios, ¿ok? La única condición, si no me llevo todas las bolsas. No, tranquilo, me voy a ir para la casa, se lo juro, se lo prometo. Pero ya. Ok. Dios te bendiga. Amén, muchas gracias, de verdad. Gracias. Y lo que les quiero dejar con este mensaje es que... No sé si vieron esa palabra viva en este momento. Porque le da las gracias a Dios, le da la gloria a Dios. Y esa pequeña bendición que nos dio es cuando dice, orarán por uno con profundo agradecimiento. Y a veces nosotros solo oramos por las personas. Y a veces Dios nos dice, quiero que seas parte del milagro, quiero que seas parte del mensaje. Y quiero que seas parte de ser mis manos y mis pies aquí en la tierra. Entonces es un pequeño detalle que puede transformar corazones. Entonces los animo a que salgan de su afán y sean sensibles a lo que está alrededor de ustedes, sean sensibles al dolor de los que están alrededor de ustedes, porque Dios quiere que nos duela lo que a Él le duele y que nos alegre lo que a Él le alegra. Entonces, los animamos y los retamos a vivir en el nombre de Jesús cada detalle de nuestra vida.